Bueno, muchísimas gracias. Saludar a toda la gente de aquí, de esta provincia, y saludar a toda la gente amante del baloncesto de la región y del país. Melvin, estuvimos viendo la preselección, ¿verdad? Preselección U17. ¿Se preparan para cuáles eventos? Sí, tenemos el Centro Básquet U17 en el próximo mes de abril, perdón, del mes de diciembre. Así que estamos preparando este grupo, el cuerpo de entrenadores del programa de selección nacional. Así que tenemos más de 20 muchachos todavía preseleccionados. Así que hoy trajimos 15 para que pudieran presentar sus credenciales y nosotros tomar una decisión en cuanto a ello. ¿Cuáles serán los siguientes fogueos del equipo para entonces seleccionar los 12? Sí, vamos a tener varios fogueos más. Mientras tanto, estamos en la fase de preparación. Tenemos entrenamiento a fin de semana con los jugadores del interior y con los jugadores que son del Gran Santo Domingo. Pues tenemos entrenamiento 3 veces por semana. Así que en lo adelante, el cuerpo técnico va a seguir llevando esta preselección y ya más luego se anunciarán los próximos partidos del fogueo. Melvin López, dirigente de la selección de mayores, pero también una larga trayectoria en el baloncesto nacional. ¿Cuáles son tus planes en lo inmediato? Bueno, lo que nosotros tenemos por ahora es, con la ayuda de Dios, terminar la Liga Nacional de Desarrollo en el día de mañana, que tenemos el juego por el campeonato. Y luego de eso, concentrarnos, enfocarnos en lo que es la ventana clasificatoria de FIBA para el Mundial 2023. Que será realizado 28 y 29 aquí en el país. Melvin, ¿no tienes planes, verdad, de dirigir, como ha sido tu tradición, en una de las provincias, principalmente de nuestra región, del norte, del Cibao? No, ahora mismo no. Ahora mismo no hay esos planes. Estamos muy enfocados en lo que es la selección nacional. Como tú eres un gran conocedor del baloncesto de la región del Cibao, ¿qué tú crees todos estos torneos prácticamente que van a coincidir? San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, que tienen el mismo nivel. Sí, es un año sui generis. Recuérdate que el año pasado, pues la pandemia mermó la celebración de la mayoría de esos eventos. Y en este año, por una situación anormal, pues se están celebrando en esta fecha, en esta etapa. Pero yo sé que la Federación Dominicana de Baloncesto, ya para los años posteriores, pues va a calendarizar como siempre lo ha hecho. Gracias, Coa. Un verdadero placer. Un mensaje final. Bueno, gracias a todos los amantes del baloncesto a nivel nacional. Gracias a ti. Saludar a todos los amantes del baloncesto, saludar a toda la fanaticada y decirle que siguen apoyando el baloncesto, que es el deporte más practicado en el país. Gracias, Melvin López, Coa de la selección nacional y también, como no, del baloncesto de la República Dominicana y de las diferentes provincias. Amén.